La barbimanía ya inundó el Valle de Toluca, en especial a la comida. En helados o en tacos, la ola rosa deleita paladares y atrae a todo tipo de fanáticos de la muñeca que marcó la infancia de miles. En Metepec, Carla Zárate aprovechó la oportunidad para lanzar sus tortillas rosas y con ellas lanzar el barbitaco de suadero o el de cochinita pibil. La barbimanía surgió de chiripada, realmente. Yo entré a la Feria del Taco y la verdad es que todos los logos de la Feria del Taco eran rosas. Dije, tengo que hacer algo para innovar. Mandé a hacer mis tortillas rosas, ya la gente ahí. El barbitaco, y pues fue como se quedó. El sazón de Carla le dio el toque necesario a la ola rosa. Por ello, ahora atiende a cada Ken y a cada Barbie que llega con su carisma y su calidez en el sazón de la chula. Pero no todo es comida salada, la barbimanía también llegó a los postres. En especial, en la heladería El Bigote Helado, que tiene dos sucursales, en Toluca y una más en Metepec. El sabor cereza es un sabor universal que se ha visto en muchos lados, pero pues siempre que han venido a probarlo todos dicen, ¡ay, está súper rico! Y regresan. Apenas el fin de semana vino una señora, en cuanto lo promocionamos, la señora vino y ha venido día tras día por su lado de Barbie, o sea, que siempre nos han dicho que están muy ricos. La barbimanía sigue creciendo y seguramente antes de que termine la semana la veremos en los giros menos esperados, por lo que los pequeños negocios piden a la población que se sumen a la ola rosa, apoyando en especial al comercio local.